Reinician operaciones este día todas las concesiones de Galesas en Cozumel. Tras 15 días de estar fuera de circulación de nueva cuenta a partir de las 11 de la mañana, regresaron a sus labores acostumbradas por las principales calles de la isla. Para ello se dieron cita a los 5 concesionarios de Galesas en el estacionamiento llamado Del Vacío, frente al sector naval, e informar sobre su retorno a sus actividades acostumbradas. Allí José Julio Ascurra, empresario con más Galesas en su concesión, habló sobre un amparo que buscaron se les otorgara ante un juez federal para poder seguir operando, el cual les hizo ver que no es necesario dicho amparo, ya que según sus derechos adquiridos como concesionarios desde hace 15 años, la Ley de Bienestar Animal en Quintana Roo no les causa perjuicio, ya que esta ley se hizo efectiva posterior a sus concesiones en la isla. A partir de ahorita, a las 11 de la mañana, vamos a salir a laborar después de 15 días pues de negociaciones y trámites para protegernos contra la ley del Estado, ¿no? Bueno, en primera instancia lo que solicitamos fue un amparo al juez federal, a la juez de distrito. Afortunadamente el Congreso contestó en su informe justificado que no era necesario ese amparo porque nosotros tenemos derechos adquiridos de hace 18 años, como cualquier mexicano, ¿no? Entonces, lo que nos otorgó la juez el viernes pasado fue la copia certificada del informe justificado del Congreso del Estado, ¿no? Donde es muy claro, dice que nosotros, las calesas de Cozumel, las calesas turísticas en particular de Cozumel, no entran en la Ley de Protección Animal en el artículo 29, fracción 11, porque tenemos derechos adquiridos de hace 18 años, ¿no? Ascurra Rejón agregó que desde el viernes pasado entregaron esta notificación por parte del juez federal al municipio, mismos que ya están enterados de su reinicio de labores este día. Asimismo dijo que no les informaron sobre cambios en los convenios establecidos y que deben seguir cumpliendo los caleceros en su trabajo diario. Ya desde el mismo viernes en la tarde fuimos personalmente a entregar este documento a la dirección jurídica del ayuntamiento. Siempre hemos tenido con la nueva administración más que nada una comunicación directa, muy clara, muy franca y hemos cumplido con todo lo que nos han pedido, ¿no? Inclusive lo que tú comentas, el convenio que firmamos el 5 de julio, lo hemos cumplido, son 17 puntos que hemos cumplido, como pueden ver, el uniforme, el cambio de los caballos que ahorita van a ver, los caballos, y muchos detalles de rutas, paraderos, derechos que tenemos que pagar, las placas, la imagen de la calesa, o sea, hemos cumplido al 100% y lo seguiremos haciendo. Y el ayuntamiento sí fue muy claro en esta ocasión y nos comentó a todos los concesionarios que a partir de ahora son 16 concesiones las que existen en Cozumel, el que no cumpla se le va a sancionar independientemente, no van a generalizar el problema, ¿no? De la misma manera manifestó que la 12ª legislatura del estado rindió su informe respaldando lo señalado por el juez federal y recomendó al municipio se permita trabajar a las calesas en Cozumel. Independientemente que hicimos otra gestión con el gobierno del estado en el tribunal el tribunal constitucional o administrativo del Poder Judicial del Estado, donde también se nos otorgó la nulidad de suspensión por el tema este de las calesas, que también se fue notificado, el magistrado le notificó al ayuntamiento de la suspensión de la nulidad, ¿no? Por último dijo que en la isla se sabe que tienen enemigos contra las calesas, señalando al regidor Francisco Reyes como uno de ellos, quien no ha querido dar la cara para señalarles las faldas en que han caído. Nosotros hemos tenido pláticas muy directas con él. Pensamos y lo que sentimos es que tenemos 2, 3 enemigos en la isla, ¿no? Uno de ellos es él, porque él siempre ha manifestado su inconformidad, nunca ha querido ir al rancho, nunca ha querido hacernos caso con lo que hacemos. Realmente la autoridad de transporte y la dirección de ecología está cumpliendo con inspectores, todos los días están en el rancho, a qué horas salen, a qué horas entran, el sombreadero. Y él nada más no ha querido hacer caso en ese sentido, solo está buscando problemas y yo exhorto a él a que si algo estamos haciendo mal, que venga y me diga, esto está haciendo mal y lo corregimos. Pero nada más, no por redes sociales, estar tirando cosas que no son ciertas y subiendo fotos que ni son de Cozumel, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.